hitz burgerati bat da, eta ernatzen ari dena esan nahi du. Aukeratu dugu hitz hori, bi arrazoi engatik. Lehena da, ba, zerbait ernatzea nahi dugulako gazteengan, eta beste aldetik, ba, Indian bertan egiten da programa bat gazteekin ebai, eta Ankur izena duelako. Ankur proiektuak hiru atal ditu. Lehena, ikastetxetan lantzen da, disiplinan anitzen taldelan baten bitartez, ikasleek India ezagutzen dute. Bigarrena, hemen Xabierren gertatzen da, eta esperientzia ikaskuntza ibilbide bat da. Hemen jokuak, rol jokuak, dantzak eta, bueno, umorea erabiltzen dira, baita osnarketa eta autoitza. Eta bukatzeko berriro ikastetxetan, hirugarren atala egiten da, eta han ikasleen proiektuak, proiektu solidarioak lantzen dute. Historia aldetik landu dugu Xabierko Frantziskoren garai hartako giroa eta bar, hemen Xabierren oso egokia, baina uztartuta noski Indiako gaurko errealitatearekin. Al llegar aquí lo que hacen es vivir la India, ¿no? Eso es lo que intentamos. Que no solo es lo bonito y lo colorido, sino que también viven esas desigualdades y esas injusticias sociales que les hacen conocer mejor ese país. Ni eratuko nintzake medearekin, Indiako erlijiosa batekin, eukindako elkarrizketak. 13 urteko neska mutilak, 70 urteko andra batekin berbaitea, hain errealitate ezberdinetik datorrena, horrek asko laguntzen du esperientzia hau benetan egiazkoa egiten. Hemos hecho juegos pues para saber las costumbres de los indios, los dibujos que se suelen hacer en los brazos, los bailes también. Niri Ankur esperientziatik gehien gustatu zaitena Xabierreko gaztelua izan da. Zo gaztelu historikoa eta polita izan delako. A mi lo que más me gustó las actividades ha sido la gincana. Cada persona tenía un rol. Y a mi me tocó una señora de 56 años viuda. Y yo supe que la vida de las viudas en India es muy difícil. Seleccionado Ankur en el colegio porque creemos que desde la propuesta de Alboan se puede reforzar los valores de solidaridad, trabajar también en la fe. El buru nagusia da baloreak barneratzen ibiltzea, ez? Konpromesua, solidaritatea eta Jesus eta espiritua presentzia edozein pentsonetan ikustea. Yo creo que se llevan también algo personal en que pueden hacer proyectos y que ellos también pues pueden ser una parte activa de la sociedad en su medida de 13-14 años, pero que ellos también pueden cambiar el mundo, ¿no? Están cogiendo de una forma lúdica todo lo que pueden coger y van a aprender muchísimo más en 3 días aquí que igual en mucho tiempo en el colegio. Yo creo que he aprendido de otra manera distinta, más que nada porque hemos estado en un ambiente distinto. Y si llega a ser como siempre con el cole, pues se me quedaría, pero luego se me olvidaría tiempo. Pero a mí, como me ha gustado mucho esta experiencia, pues yo creo que no se me va a olvidar. Nik uste eurek indiari buruz gehiago dakitela orain, eta ez gehiago jakin bakarrik, baita ekintzarako prestatuago dagozala. Ni Ankurretik bueltan Durangora daramat, esperientzia berri bat, eta indiaren bizitza hobeto ezagutzen.